es un duelo que está lleno de rencillas, de cuentas pendientes, de rencores, de ira y sobre todo un campeonato mundial en juego, Alfredo. A dos de tres, al más puro estilo de la lucha libre mexicana. El retador es este hombre que se ve ahí al fondo, atrás del referee, el vampiro canadiense, actual monarca, es Jesús Reyes. Y aquí comienza la defensa de su cinturón, justamente Máscara Año 2000, versión IWC, campeonato de peso completo. Y el vampiro fue campeón del mundo incluso, y aquí va otra vez por el cinturón. El público lo dice todo, caballero Azteca, José Luis, la gente quiere a este Drácula moderno. Y ahora sí vamos a ver las acciones y de qué más Correa. Vamos a ver, entra con una patada de cinta de karate, dice que está correcto, la patada es correcta. Lo que sí no se debe pegar es los faules, golpe con el puño cerrado, pero con el antebrazo y patadas está permitido el golpeo. Bueno, pues ahí la bestia González está exhortando a Chucho Reyes para que se vaya al centro del cuadrilátero para que pueda enfrentar a este vampiro canadiense. La toma de refri, se lo lleva ahí a la esquina. Muy atento el second ahí, el maestro lagunero Blue Panther, mientras que el brazo está del otro lado, muy, muy, pero muy atento. Por lo pronto, la bestia González tratando de poner las cosas en orden. Muy, muy estudioso está este Chucho Reyes. Ahí cabe destacar que el vampiro canadiense pues ha logrado depurar en las últimas semanas su estilo de lucha. Grandes sorpresas nos ha dado en las últimas semanas, sobre todo en el último enfrentamiento que tuvieron estos dos luchadores. Canadiense y saliendo después de esta espectacular catapulta, sin embargo, logra ponerse en pie este vampiro canadiense. Comentábamos sobre el último enfrentamiento que tuvieron estos dos luchadores, en donde el vampiro canadiense de una forma sorpresiva logró dominar a Chucho Reyes y de una vez por todas llegar a este instante. La disputa del título completo. Por lo pronto siguen estudiándose. El vampiro canadiense que domina las técnicas del arte marcial. Trata de zafarazo por parte de Chuy Reyes. La bestia González pide que se separen, que sean más dinámicos, que se pongan a luchar, señores, ahí en forma total y con una gran fuerza tratando de zafarse. Se está zafando ahí el vampiro canadiense, volteando, una salida estupenda, aplicando este tirante con palanca. Ahí una derribada y la estaca, Alfredo. De aquí, en una lucha de título mundial, como es una máscara contra máscara, una máscara contra cabellera, en fin, pues no se puede tocar las cuerdas, se aplica el reglamento. Una, dos, y cuidado, vampiro, le siguen apretando ahí a la pierna. El reglamento es claro en una lucha de campeonato como la que estamos llevando para todos ustedes a través de TV Azteca, en este cartel de estrellas de Promo Azteca, con una gran respuesta del público aquí en la delegación Iztapalapa. Vaya que si se quedó gente fuera. Y atención, amigos, a donde vaya la caravana de Promo Azteca, los invitamos porque siempre, siempre habrá oportunidad de ver a estos grandes gladiadores. Y aquí, apretando otra vez el vampiro, las llaves y las contrallaves, vean ustedes la derribada lateral que hace perfectamente el canadiense, y ahí aprieta a Chuy Reyes, hay toque de espaldas, bien, el referee también. Bueno, aquí tiene la palanca al brazo, está perfectamente ejecutada, con muy buen efecto, y aparte la palanca al cuello, el Chuy Reyes trata de romperla, pero está muy prendido ese señor canadiense, que no aplica la estrangulación directa, pero sí está salvando, minando aire a Jesús Reyes, y contra llave, y hace un tirante muy bien aplicado. Aquí el llaveo y contra llaveo es fundamental, la fortaleza física, la fuerza. Oh, se lo lleva con una japonesa al vampiro. El vampiro está midiendo muy bien los esfuerzos de Jesús Reyes, está midiendo, minando poco a poco a Jesús. Descansa, aprovecha, se concentra muy bien. Vea usted los manoteos que hacen. Aquí puede jugarse en un lance este campeonato. Vamos a ver, están iniciando la lucha de, o invitando a la lucha de falanges, pero vamos a ver la fortaleza, el tonelaje, el vampiro y la estatura. Ahí la patada limpiecita al plexo solar de este arte marcialista que es el vampiro canadiense, que lo está llevando con esta japonesa enganchada. Una, dos, nada todavía, pero está sacándole muy bien el aire a Jesús Reyes. Bueno, pues esta situación se está poniendo muy interesante. Una lucha que si bien no es muy pausada, sin embargo está dando una gran demostración de cada uno de los estilos de estos dos luchadores. Pues de Chap,
tremendos de Steve Reyes, muy característicos de los Dinamita, ahí mandando la lona al vampiro canadiense. Y hay público que está apoyando a los Dinamita, hay público que está apoyando a Steve Reyes. En todo caso, vean nada más cómo lo levanta José Luis. Bueno, aquí cabe hacer notar que no se está permitido el jalón de cabellos. Es una de las normas, ahí una de las condiciones sobre esta lucha de campeonato. Muy espectacular, muy depurado el estilo. Acuerdas. Sin embargo, se la voltea con esta desbocadora. Una, dos, tres. La primera para el campeón Chuy Reyes. Después de que el vampiro canadiense no le había salido ese resorteo, se estrella contra las cuerdas y bueno, pues una vez más aquí con este intento de rana, sin embargo se lo voltea con esta desbocadora y Phil Reyes aprovecha para poder llevarse la primera caída. Una, dos, tres, le cuenta la bestia Gustav. Tenemos una pausa, regresamos con más de la mejor lucha libre del país. Sábado, cuídate del largo brazo de la ley. Fran y Val aprovechan la ausencia del señor Sheffield para organizar una fiesta. Todo está bien hasta que se aparece la policía. Y está aterrizada. La niñera. Sábado 7:30 de la noche, TV7. En más de 100 países y en todos los idiomas, la cerveza es Corona. Corona, por su calidad, gira alrededor del mundo. El Instituto Federal Electoral, a través de la Comisión de Radiodifusión, le invita a usted a que nos acompañe este próximo domingo, Ana, por este canal, al programa especial de los partidos políticos. En esta ocasión, con el tema Perspectivas 1997. Recuerde, este próximo domingo, a las 9 de la mañana, por este canal. Disciplina, lealtad, sacrificio. Principios fundamentales en la labor de la Policía Federal de Caminos. Hoy necesitamos de ti. Si tienes entre 20 y 26 años de edad, bachillerato terminado o su equivalente y gran servicio, acude al destacamento de la Policía Federal de Caminos más cercano a tu localidad, del 11 de noviembre de este año al 20 de febrero de 1997. La gran liquidación de Gali. En toda la tienda, increíble rebaja. Liquidamos los precios. Busca las etiquetas de liquidación y encuentra grandes ahorros en chamarras y suéteres para toda la familia. A crédito, los pagos de bajísimo. Gali. Ya está su envío, señor. Mire, esta es la clave personal para que lo cobren en Toluca. Gracias. Que le vaya bien. Mire, mi cabrón, con la clave personal yo estoy más tranquilo. Y con ella tratan a mi mujer como si fuera mi general. Con mi clave personal me tratan como reina. Dinero Express por Electra. Tu dinero como de rayo. Andan sueltos. En todas las calles. Listos para acecharte. Cumba. Déjate sorprender por nuestro equipo de bromistas. Especial de Tecaché, sábado 8:30 de la noche, TV7. Bueno, pues estamos de regreso aquí en la mejor lucha libre del país por TV Azteca en esta lucha de campeonato mundial de los pesos completos y WC en poder de Chuy Reyes, máscara año 2000, mejor conocido ahora actualmente como el Macho de Lagos. El vampiro canadiense es el retador. Tienen cada uno de los que están en sus esquinas. Digamos como el brazo que es el second de este vampiro Casanova, pues está dándole consejos, indicaciones a este retador. Ha tocado el silbato de la segunda caída. La primera ha sido para Chuy Reyes, el actual campeón, y llevaba el gasto de esta primera caída el vampiro. Sin embargo, se la volteó la experiencia del campeón y esa es la segunda. A ver si el vampiro se recupera. Un tremendo suplex a Aliceye, salió hasta rebotado el canadiense, a pesar de que el brazo trata de levantar por ahí el grito de vampiro, vampiro. Vean nada más la forma en que viene aquí el de Lagos de Moreno para darle ese sentón sobre la base del
cuello y metido en un serio problema el vampiro. A ver si se recupera. Bueno, aquí vemos que Jesús Rey está trabajando precisamente sobre la espina dorsal. Vea usted nuevamente desde los lumbares hasta las cervicales. Trata de minar ahí el organismo de ese dos. Pero tiene gas todavía, es muy temprano, la condición física no les puede fallar. Solamente aquí la lastimadura que tiene el vampiro se duele. Ahí está nuevamente sobre las cervicales, cayendo montado, haciendo un caballito, por decirlo así, don Jesús Reyes. El vampiro en muy malas condiciones, está trabajando muy bien. El campeón actual es Máscara, año 2000. Se está llevando ahora al juego de cuerdas al canadiense, lo rebota y lo toma con este tremendo clothesline que hace un giro con picantes de caer. En el rebote tuvo ese efecto. Atención porque aquí viene otro corte. Uno, dos, y cuidado vampiro, cuidado con el canadiense porque está metido en serios problemas. Retar a este dinamita le está costando y le está doliendo, José Luis. Absolutamente todo, no solo la espina dorsal, las cervicales, la zona de los lumbares. Ahí el vampiro canadiense trata de sorprenderse con este azotón. El vampiro canadiense se duele, sobre todo en la zona abdominal. Aparte de los lumbares, una, dos, nada para nadie todavía, es muy temprano. Chuy Reyes logra zafarse del castigo del vampiro canadiense. Por lo pronto, el vampiro canadiense con este brutal azotón. Este vampiro canadiense está sufriendo las consecuencias de dinamita pura con este Máscara año 2000. Ahí se lo lleva con este caballo. Está con este terrible castigo. No se rinde este vampiro canadiense. Rinde la bestia González. Le pregunta, ¿te das? ¿No te das? No se rinde, aguantando a base de fuerza. No se rinde todavía. La gente está enloquecida. Vampiro, sin embargo, parece que le falló la condición o lo perdonó o rompió la llave en todo caso. Vean ahí cómo se levanta el canadiense. Una, dos. Y estas son sus armas letales, podríamos decir. Patada a la filomena de parte del vampiro. Queda mal parado. Pero aún así, usted aquí con otra desducadora. Cuidado para el vampiro. Bueno, esa desducadora precisamente puede ser el veneno ahorita, precisamente aquí se la puede llevar Jesús Reyes, que intenta una palanca y una aplicación. Dos, pero ahí están los dos, se empata la segunda caída. Quiere decir que nos tenemos que ir a una tercera de todas maneras, porque es a dos de tres, y de acuerdo a los reglamentos, entonces la primera la ganó Jesús Reyes, la segunda empata en que queda nula, y ahora sí vamos por la tercera queda. A ver, vamos. Tenemos la repetición para que quede claro por qué es empate esta caída. Así es, a ver si nuestro director de cámaras puede repetir. Vamos a ver, aquí lo está repitiendo. Aquí vea usted, entran los dos con hay toque de espaldas, hay toque de ambos espaldas luchadores. Vea usted, aquí está contando la bestia. Una, dos, tres, y no había nada que está declarada empatada esta lucha. Sí, señores, precisamente había toque de espaldas de ambos luchadores y es por eso que se empata. Y definitivamente nos tenemos que ir a la tercera. Después de estos mensajes, regresamos de la lucha libre, la mejor del país. Este sábado cuídate del largo brazo de la ley. March va de compras a la tienda de Apu y sale con mercancía y con esposas. Presidente, lea el verdadero veredicto. Se declara la acusada. Los Simpson, sábado 8 de la noche, TV 7. Charrería, gran fiesta mexicana. Y Victoria, la cerveza inseparable de esta fiesta, te acompaña. Victoria, pureza con más de 100 años de auténtica tradición mexicana. Victoria, más sabrosa que nunca. Pelotón, apunten, ahorren. En Ecali Liquidio, gran liquidación en toda la tienda, precio rebajadísimo. Busca las etiquetas de liquidación, además grandes rebajas en camisas, tenis y pantalones. Aprovecha la gran liquidación de Ecali. A crédito, los pagos semanales son bajísimos. Anda, vengo a pedir al mejor precio. ¡Ecali!
tienes muchas opciones. Busca una. No le des cuenta. Para jugar fútbol se necesita un equipo. Para evitar las drogas, te invitamos a nuestro equipo. Centros de Integración Juvenil. Toño, ¿y por qué tan contento? Porque en 1997 el servicio militar se cumplirá enseñando a nuestros compañeros. ¿Cómo? Ahora cada sábado los que hemos acabado secundaria vamos eliminados. Claro, primero nos van a enseñar cómo. Por eso tenemos que entregar la cartilla en enero. Está muy bien. Yo te llevo. Claro. Recuerda que los sábados y domingos de enero de 1997 debes entregar tu cartilla. Por la educación, vamos juntos. Play Ball. El jugador más grande de las ligas mayores. 714 cuadrangulares y una vida de escándalos y excesos. El hombre, el mito, la leyenda. Babe Ruth. Sábado, 4 de la tarde, TV7. Vamos aquí, iniciamos la tercera caída, pero nada todavía, el gas del vampiro parece que está muy nominado, sino lastimado de la espina. Lo lleva al juego de cuerdas Chuy Reyes, lo toma con esta japonesa, pero se lo lleva con este molinete aéreo. El vampiro está sacando fuerzas de cabeza, de flaqueza, pero dos, tres, nada todavía. Una condición física tremenda de estos dos gladiadores. Pues ambos luchadores están en la búsqueda, uno de ellos del título mundial de peso completo de la IWC y otro en retenerlo. Este es el caso de Chuy Reyes, que por cierto lo vemos un poco minado. Pese a la gran preparación que tuvo la semana, una estupenda patada de giro hacia atrás por parte del vampiro canadiense. Quiere volar, sin embargo, sigue con la cinta. Una vez más volando desde la tercera, dándole el golpe a Chuy Reyes. Ambos están en la zona de protección, el pasillo de protección. Ahí vamos la repetición. Atención con el lance del vampiro por arriba en la tercera. Cuidado ahí. Nos quedamos, está en malas condiciones el canadiense. El grito de vampiro como que lo anima. Chuy Reyes apoyado por su seco, que es Blue Panther. Tendrán que regresar porque el referee está arriba contando. Ahí está el conteo, ya regresa Chuy Reyes, jalando un poquito de aire todavía, apoyado ahí por Brazo Alvarado. Una lucha que pues es digna de resaltar, caballero. Sé que es del campeonato del mundo y casi todas son así, muy sordas, muy apretadas. Aquí vamos aplicando la cavernaria, el vampiro aguantando estoicamente, vea usted, aguantando abajo de Gilda, el público lo anima, vampiro, vampiro, y aprieta Jesús Reyes, vea usted los músculos de los brazos de ambos luchadores, estoicamente este vampiro toma las cuerdas, romper Jesús Reyes, está contando dos, tres, cuatro, lo zafa, vamos a ver nuevamente, ahí el vampiro lo están animando, y vamos a ver si rompe el vampiro esta llave, vamos ahí, échale fibra ahí, mucho, mucho, y vemos que esto, nuevamente, pero ahí hacen que suelte la soga. No se puede subir Blue Panther porque estaría perjudicando a su compañero, así es. Los seconds no tienen por qué entrar a para nada. Calificación sería automática. Automáticamente ahí el castigo por parte de Máscara año 2000. Está haciendo mella. Vemos cómo trata de incorporarse el vampiro canadiense, mientras que Chuy Reyes está haciendo lo mismo. Lo coloca y con golpes de chap, lo coloca ahí en los tensores. Quiere irse al juego de cuerdas, lo estrella. Sin embargo, desde la tercera, espectacular plancha la aplica Chuy Reyes. Una. Nada todavía para. Segundo, ¿eh? Yo creo que a unas décimas de segundo, pero es muy mal. Vampiro debe ser más dinámico, no debe personal. Ahora que está en las condiciones, es don Jesús Reyes. Ahí ya debe, ahí lo aprovecha perfectamente con esta rana de tijera. Dos, todavía nada, le sobra gas a los dos luchadores. Nos están dando muestra de valentía, de hombría, de condición física, de todo. Esta es una lucha de poder a poder, de condición. Un consejo. El vampiro, vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver si sube a la tercera cuerda. Si está subiendo a la tercera. Vamos a ver qué es lo que hace este vampiro.
se va a jugar el todo y entra con un medio giro a mortal y están en muy malas condiciones los dos luchadores. El público le decía a Vampiro que no se subiera porque pues en la experiencia aquí de un luchador como Máscara Año 2000, como Chuy Reyes, es determinante, José Luis, y sí le funcionó, ¿eh? Vaya que sí le funcionó, que ya me conté una, dos, nada para nadie, todavía saca. ¿Sabe de dónde, Alfredo, este vampiro canadiense después de ese espectacular mortal? En donde, bueno, pues hubo una brutal equivocación por parte del vampiro canadiense. Cayó en el error y ahora Chuy Reyes tratando de tomar la ventaja. Se lo lleva con este corte de crotch. Tiene el juego de cuerdas y una vez más terrible sentón en la zona del plexus. Una, dos, nada para nadie. Parece que no tendrá fin esta lucha de poder a poder. Ambos luchadores están haciendo gala de sus más recónditos recursos para poderse mantener en pie. Y el grito del fe con Brazo Alvarado para Vampiro le dice es tuyo, pero ahí enfrente, Caballero Azteca, hay un luchador. Bueno, de muchas polendas, atención por el reloj. Pero todavía nada. Parece que estos dos hombres están jugando no del cinturón de mundial de peso completo, sino la vida. Ya ustedes están dando lo mejor de sí mismo, todo esfuerzo, concentración. Vamos a ver qué hace el vampiro canadiense frente a Jesús Reyes, que también una cátedra de lucha de llaveo contra llaveo. Ahí entra el tacle. Vamos a ver, lo vince el vampiro haciendo fuerzas. Ahora, doble golpazo, vamos a ver. No puede haber conteo, no hay nada arriba de del otro. Vamos a ver si el vampiro, con que suba la pierna, con que caiga, una, dos. Y vamos a ver, nada todavía, don Jesús. Saca de fuerzas de flaqueza, podemos decir. Y aquí ve usted cómo los dos luchadores están, pero ya con la condición y el gas muy bajo, dando lo mejor. Lo esquiva el vampiro, lo recibe con esa patada al mentón. Y vamos a ver que aquí queda. Una, dos, todavía no. Vamos a ver qué sigue. Pues lo único que sigue es el desenlace de esta lucha tan espectacular en donde se está llevando a cabo el juego del título de los completos por parte de la IWC. Vampiro canadiense haciendo de las suyas y se lo lleva con un está crochazo ahí. Una, dos. The Rice Amendment passed for renewing their efforts to get it ratified. Representative Carolyn Maloney resubmitted the measure to Congress last week. She says... No nos entusiasmemos. La primera caída la ganó el campeón. La última el retador y la está empatada. Quiere decir que está empatada la lucha. Señor. Entonces el campeón conserva su campeonato. Ahí la situación. Ahí vemos una vez más cómo se lo lleva. Con este crochazo y a la vez con una desbocadora. Un crochazo con split. Cae con la pierna abierta y ya no lo suelta. La lucha se empata ciertamente. Entonces automáticamente Jesús Reyes conserva el campeonato. No nos apasionemos. Vuelvo a repetir. La primera la gana el campeón. La tercera la gana el retador. Pero la segunda está empate. Así es que queda anulada la segunda y está empatado. Y don Jesús Reyes conserva su campeonato. De acuerdo a las reglas nacionales de lucha libre profesional. Aquí estamos viendo la repetición, sí, José Luis. Bueno, pues estamos viendo la repetición precisamente cómo lo lleva, lo carga, este crochazo con el split, ahí lo sujeta con la pierna, como bien lo dice Alfredo. Una, dos, tres, se cuenta la bestia González y se acabó. Ahí precisamente vemos al comisionado cómo le explica al vampiro canadiense cuál fue el desarrollo de esta lucha. Así es. Y es por eso que no se lleva el título. No se lleva el título, está completamente desconcertado. La bestia González es... comisionado para poder explicar de cómo fue el desarrollo de las caídas, como pues, tú bien lo vas a hacer, lo comentas, Javier Azteca. La primera fue del retador, la primera fue de Chuy Reyes, la segunda se empata porque vimos claramente el toque de espalda de ambos luchadores y el detalle de la bestia González cuando hace el conteo con las dos manos. La tercera del vampiro canadiense y simple y sencillamente el vampiro está frenético en cólera, está encolerizado. Señal de TV Azteca, nombre de José Luis Arame, Caballero Azteca, yo soy Alfredo Ruiz, gracias, hasta la próxima.